Estamos en el barrio El Centro, la dirección es Carrera Octava, con 11, número de la casa 781. ¿Qué ocurrió? Ocurre que desde que empezaron la obra, yo hablé con los señores de Findeter, que las aguas lluvias bajan por el costado derecho, el desnivel es sobre mi casa, entonces que por favor no dejaran los escombros frente a mi casa, porque se inundaba la casa, que sin haber escombros se inunda, que se me inundaba, no fue posible. Les decía a los obreros, toca que hable con el ingeniero, y esta es la quinta vez que se me inunda la casa. Un fuerte aguacero se presentó el pasado sábado 5 de mayo en horas de la tarde en el municipio de San Gil, afectando un sector de la zona céntrica donde en estos momentos se encuentran realizando trabajos en la red de optimización de alcantarillado por la calle 11 con carrera séptima. Pues debido a los materiales de trabajo y escombros en este sitio, estos fueron arrastrados con las lluvias, llegando a invadir hogares e inundando habitaciones. Lo que la comunidad solicita en este lugar es que se tenga más control en este tipo de trabajos y que los encargados de supervisar estas obras estén más pendientes de lo que está pasando, ya que se generaron daños materiales y se desconoce por parte de los afectados quiénes les va a responder. A la fecha de hoy, nadie se ha pronunciado. Estas obras son ejecutadas por Findeter. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, listo, uno no se va a quejar por las, digamos, los inconvenientes que ocurre con la naturaleza, porque pues uno no tiene poder sobre ella. La cuestión es que ya se le había advertido 5 veces, bueno, la propietaria de la casa donde yo vivo arrendado, le había advertido 5 veces, y no solo ella, sino las personas que tienen acá locales comerciales, que por favor, cuando se terminen las obras, hagan buena disposición de los escombros, no los dejen ahí. Técnicamente esos escombros estaban bloqueando ahí no solo la entrada, y estaban canalizando el agua. Ya el agua se había metido 5 veces. Era, así como se dice la crónica ahí, de una, digamos, como una inundación anunciada, porque tenía que pasar, digamos, una lluvia pues del calibre que ocurrió el sábado, para que se inundara. ¿Qué sucedió? Yo no me encontraba en la vivienda. Me llama la señora en pánico, como cualquier persona acá en San Gil, y es entendible, porque pues si se le mete la casa al rancho, pues quién no va a llamar paniqueado, así como se diría vulgarmente. Me dijo, llame a bomberos, están inundando las habitaciones, llame a bomberos. Bueno, sí, aquí hizo presencia del cuerpo de bomberos, y de hecho esa presencia del cuerpo de bomberos sirvió para poner orden en una cuestión donde nunca ha habido orden. ¿Cuál es mi queja? Digamos que yo no le voy a pedir a los de la obra que me ayudaran a sacar el barro, no, normal, porque pues no es la casa de ellos la que se inundó. A mí lo que me da rabia es que sucede el problema. Se les pide uno de buena manera que corran las piedras, digamos que de mala gana las corrieron, pero bueno, ahí ustedes verán que esta vez hicieron la cuestión de correrlas, con toda la cuestión de, es que tenemos que hablar con los directivos de una obra que dejemos de vainas, no la está manejando personal de San Gil. Cuando uno va a llamar directamente a los entes, uno lo que recibe son pedradas. Y pues bueno, me imagino a alguno de los responsables de los gentes, si les llega a meter el agua al rancho, pues si ellos lo harían de una manera tan calmada, no lo dudo. Y lo que me da rabia es que se termina de ocurrir la tragedia, están los afectados sacando, reparando el daño que otras personas hicieron. A mí se me dañó, bueno, implementos de trabajo, una grabadora, una cámara, no sé quién va a responder por ello. Y lo único que veo, aparte de una mala respuesta, es una guachafita que es el día a día acá. Uno entiende que los obreros trabajan muy duro, uno entiende que los obreros, que no creo que sean de esta tierra, tienen derecho al descanso y todo, pero no, lo único que recibimos es una familia afectada de algo que ya se veía venir, y pues un montón de obreros hartando ahí, borrachos, la bulla, la música a todo volumen. O sea, créame que bueno, ahorita corrieron las piedras, pero si vuelven a dejar una mala disposición de los escombros, el agua se va a volver a meter. ¿Por qué? Porque aquí en San Gil pues no hay un sistema alcantarillado, por algo se está reparando. Pues la habitación se limpió, pero dormimos con el credo en la boca. Tenemos que colocar trapos ahí en las puertas porque el agua se mete. A nosotros no nos da rabia lo que hace la naturaleza, lo que nos da rabia más bien es la naturaleza de las personas acá, que hacen las cosas, o sea, contratan a empresas que no son de San Gil, hacen las cosas, y ¿quién responde por los daños? Nadie. Esperan es cuando va a llover para venir a descargar el material, ¿sí? Todos los días en la mañana la cierran una hora, y aquí en la calle hay 3 parqueaderos, ¿sí? La cierran una hora para limpiar la calle, todos los días, ¿sí? Hay un parqueadero, 2 parqueaderos de motos, la gente prácticamente entra bregando porque la mayoría son mujeres, de pronto se caen y ocurre algo, y ellos siguen dejando el material ahí para que llueva, ¿sí? Botando la plata incluso. Entonces, un problema gravísimo, ¿sí? Ya llevamos aquí desde febrero prácticamente, ¿sí?
La economía ha bajado muchísimo, los parqueaderos, o sea, se ha venido afectado todo. Entonces les pedimos la colaboración, ¿sí? Hay veces también que dejan la volqueta, la atravesan en toda la calle, ¿sí? Y pudiéndola dejar en la zona azul. En un aguacero anterior, el agua ocasionó daños en un colchón dentro de una vivienda. La empresa contratista respondió con el 50% del valor del producto afectado. Eso ha sido de siempre que baja muchísima agua por esta calle, pues ha bajado material. A mí me perjudicó en un aguacero anterior, pero ellos me respondieron por una colchoneta el 50% de lo que se me dañó. Y lo demás, pues no, la agua pasa, baja mucho material, pero normal, como siempre, para mí no ha tenido mayores consecuencias. Pues sí he visto que hay gente que está inconforme, que por el mugre, que por es que eso tenemos que aceptarlo porque eso es algo que se nos sale de las manos tanto a ellos como a nosotros. Las lluvias hacen su cometido, ellas por donde pasan, arrasan con lo que haya y pues bajan el material y sí, de pronto se le han inundado casas a la gente, pero uno tiene que tener paciencia y aceptar las cosas porque si queremos el bien para nuestro municipio tenemos que aceptar que estas son las consecuencias por la lluvia, no por ni por los maestros, ni por la gobernación, ni por nadie, eso es consecuencia.